Muy bien, en esta ocasión nos pregunta Jimena de la ciudad de Barranquilla si es claro para un miembro del Consejo de Administración que pueda renunciar al Consejo de Administración ni siquiera pasado un mes de haber sido elegido por la Asamblea. Bueno, que pueda suceder, sucede muchas veces. Lo importante aquí es mirar cuál es el nexo de causalidad entre el tema que hace y la consecuencia que eso trae para saber cómo darle tratamiento a este tema. Cuando una persona es elegida como miembro del Consejo de Administración, no nombrada ni tampoco es designada, la ley habla clarísimamente de un proceso de elección que tiene tantísima responsabilidad como si se ganara todos los millones del mundo por hacer su trabajo. A pesar de que esto es ad honorem. Entonces, es muy claro que la gente sepa que cuando está elegida como miembro del Consejo de Administración, salvo que le venga un hecho sobreviniente, como por ejemplo vendió el apartamento o la casa, lo trasladaron de ciudad o se tuvo que ir del país, hay una imposibilidad absoluta y por lo tanto el hecho sobreviniente es una fuerza mayor que le permite que no pueda seguir funcionando, en cuyo caso, si el estatuto de la copropiedad no tiene manejo de ese tema, no hay gente en lista que quedó, por ejemplo, dentro de los nombres de las personas que quedan ahí en la lista para ocupar cargos si hay vacantes, o si no tiene un sistema específico para reemplazarlo, pues le toca a la administración, con cargo al presupuesto de toda la comunidad, hacer precisamente una asamblea para determinar a quién se le va a entregar en un proceso de elección el puesto que quedó vacante. No importa que puedan sesionar seis, la ley es clara y dice, siempre tiene que ser impar. Si una sola persona se retira, el consejo queda par y por lo tanto no puede funcionar. En segundo lugar, es muy importante decirle, supongamos que yo creo que pertenecer al consejo me va a dar unos réditos grandísimos porque voy a poder hacer muchas cosas que no me dejan hacer como un miembro normal de la comunidad. Entonces, pensando erradamente en ese tema, yo me postulo para el consejo y después me doy cuenta que eso tiene muchísima responsabilidad y que yo no voy a ser una persona que me voy a aguantar todo eso porque es demasiada responsabilidad y adicionalmente mucha entrega de tiempo y yo vivo ocupado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo estoy renunciando porque no me gustó, porque no quiero, porque me da pereza, porque es que yo prefiero no quitarle tiempo a mi familia y estar por la noche en mi casa, entonces yo que fui irresponsable al dejarme aceptar, al haber aceptado delante de toda la comunidad esa responsabilidad, tengo que hacer de mi propio pecunio, pagar todos los gastos de la asamblea para poner mi cargo a disposición de quien me eligió. Recuerden que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces es muy importante entender que si yo fui elegida por la asamblea, yo no puedo ir al consejo de administración. Eso es como si yo fuera a poner quejas en otra casa de lo que están haciendo en la mía. Entonces, hay un tema muy importante y es que tiene que haber un nexo de causalidad real entre lo que se produce, entre la causa y la consecuencia. Quien lo eligió es la única persona que puede recibirle el cargo y disponer de él. No puede hacerlo el Consejo de Administración, puesto que está catalogado dentro de las actividades y funciones, no actividades, perdón, las funciones legales que le otorga la ley a la Asamblea y que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? ¿Por qué duele tanto que se le diga a la gente? Porque recuerden, señores, que esta sociedad de personas es una comunidad muy sui generis. Ni siquiera existe la posibilidad que existen las otras comunidades de personas sin ánimo de lucro, por ejemplo, como una cooperativa. En la cooperativa todo el mundo participa y hay productividad. En esta no existe productividad, en esta solamente existe un aporte para hacer mantenimiento, conservación y buscar seguridad, tanto para los bienes como para las personas. En ese universo de seguridad
que se quiere generar, se requiere manejar la protección de todo el patrimonio, motivo por el cual pues no cabe allí que por irresponsabilidad de esa persona después tenga que venir toda la comunidad a poner los recursos para que él pueda citar a una asamblea y vaya a hacer el, digamos, el anuncio frente a la comunidad de que es que ya no me gustó y entonces yo prefiero quedarme con mi familia. Eso, si yo no tuve en cuenta las consecuencias, como casi todo en derecho tiene consecuencias, señor, le toca pagar, salvo que sobrevenga un hecho que esté calificado como caso fortuito o fuerza mayor. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque resulta que esta comunidad vive de los aportes que hace cada uno y no tiene beneficios especiales para nadie, en tanto que se debe cumplir estrictamente con la ley en todos los niveles de causa-efecto. Ya regresamos.